Cuando Star Wars se convirtió en un fenómeno sin precedente en 1977, otros estudios se apresuraron a crear sus propias sagas espaciales con la esperanza de atrapar esos mismos dólares cósmicos, lo que resultó en una plétora de naves espaciales y humeantes disparos láser. Justo después de que Luke Skywalker y sus amigos destruyeran la Estrella de la Muerte, la desorganizada flota fugitiva de Battlestar Galactica navegó a las pantallas de televisión y a los cines, en Sensoround, antes de que el exorbitante costo de la serie obligara a su cancelación. Disney se aventuró al espacio en The Black Hole, una película que coqueteaba con el género de terror, pero que aún así integraba batallas con rayos y robots mercadeables. Una década después de que se cancelara la serie de televisión, la tripulación del USS Enterprise se reunió con nuevos bríos en Star Trek The Motion Picture. El productor de películas serie B, Roger Corman, se integró a la tendencia con Battle Beyond the Stars, un remake de ciencia ficción de la película de Akira Kurosawa, The Seven Samurai, que presentaba efectos especiales hechos por un joven James Cameron. Buck Rogers despegó en su nave espacial hacia el cine, con una subsecuente serie de televisión recordada por sus apretados uniformes y el robot Tweaky, con la voz de Mel Blanc. También hubo copias hechas en Japón y de Italia. Incluso el superespía James Bond viajó al espacio para esquivar rayos azules en Moonraker. Y entonces, en 1980, llegó ¡Flash! ¡Oh! ¡Oh! Flash Gordon ya era una franquicia en ese entonces. El icónico personaje ya había existido por décadas y fue la inspiración de George Lucas para Star Wars. Flash Gordon, un atractivo héroe que pelea con villanos intergalácticos usando espadas y lásers. ¿Quién no querría ver eso? Averigüemos qué carajos pasó con esta película. Flash Gordon apareció primero en papel como parte de las historietas del periódico de los domingos en 1934. Reclutado por la compañía sindicalizada King Features y creado e ilustrado por Alex Raymond, el personaje fue concebido como competencia directa a otro héroe de cómic espacial, Buck Rogers. Un graduado de Yale y reconocido jugador de polo, Flash Gordon se lanza al espacio junto con su novia Dale Arden y el científico Hans Arkoff para enfrentar la creciente amenaza de un planeta llamado Mongo. El intrépido trío aterriza en el extraño planeta en donde encuentran exóticos aliados y peligrosos alienígenas en su camino a detener al malvado emperador Ming el Despiadado. La gran popularidad de sus tiras cómicas lo lanzó a protagonizar programas de radio y sus novelas. Sus aventuras estelares llegaron al cine con seriales en blanco y negro durante los años 30, protagonizados por Buster Crabb como el aventurero, y en una serie de televisión en 1954 con Steve Holland como el héroe. Aunque Flash Gordon inspiraría a otros personajes famosos e historias, aparte de su historieta en los periódicos, desapareció lentamente de la atención pública. Un imaginativo cineasta llamado George Lucas quería cambiar eso. A principios de los 70, Lucas se acercó a King Features para animarlos a adaptar Flash Gordon al cine, pero la compañía ya tenía planes para el personaje con el productor Dino De Laurentiis y el director Federico Fellini, quien dirigió películas como La Dolce Vita y Eight and a Half. Decepcionado pero determinado, Lucas decidió crear su propia saga espacial que titularía Star Wars. Su historia tomaba elementos del western y los filmes de samuráis de Kurosawa. Los héroes rebeldes que pelean contra un imperio maligno están empapados del mundo de Flash Gordon, desde los créditos deslizantes de los seriales hasta los peinados de donas de la princesa. Con miles de personas haciendo filas para ver a un chico granjero de Tatooine salvar a la galaxia, el éxito de esta variante de Flash Gordon dio el empuje necesario para producir una película del original. Fellini ya se encontraba haciendo otros proyectos, pero Dino De Laurentiis aún poseía los derechos del personaje y contrató a Nicholas Rogue para dirigir la película de Flash Gordon. Rogue dirigió previamente la película Don't Look Now, estelarizada por Julie Christie y Donald Sutherland, y también tenía algo de experiencia con la ciencia ficción gracias a su película existencialista The Man Who Fell to Earth. Junto al guionista de Enter the Dragon, Michael Allen, Rogue invirtió casi un año en el guión de Flash Gordon, mientras un equipo de artistas hacía el diseño de producción. Pero Rogue se desvió mucho del material original para el gusto de De Laurentiis. Su interpretación poco ortodoxa era más intelectual y de tono adulto. Ming arrasaba planetas eliminando a todos excepto a las mujeres más hermosas con quienes repoblaría la galaxia. Y Flash era una especie de mesías metafísico en la historia. El concepto de Rogue poseía diseños grandiosos pero carecía por completo de la estética y el dinamismo que se necesitaba para convertirla en un fenómeno cultural. De Laurentiis rechazó las ideas de Rogue. Había hecho muchas películas en Hollywood y en Italia, incluyendo adaptaciones de cómics con Barbarella y Danger, Diabolic. Y él tenía una visión clara de lo que quería para Flash Gordon. En ese punto, Rogue decidió no permanecer y seguir la perspectiva del productor. Ya era 1979 y Dino De Laurentiis necesitaba un director para un filme que ya tenía planeado estrenar en verano.
enlistó a Mike Hodges, con quien ya había hablado acerca de dirigir una secuela de Flash Gordon, y en vez de eso lo trajo a dirigir la que estaba en preproducción. Al igual que Rogue, Hodges era una opción inusual, mejor conocido por el thriller de acción Get Carter con Michael Caine. Su único proyecto de ciencia ficción era la adaptación de la novela de Michael Crichton, The Terminal Man, con George Segal como un científico que se vuelve asesino después de que se le implantara un chip en el cerebro. Hodges había renunciado a la secuela de horror Damien Omen 2 después de varias semanas de filmación por supuestas diferencias irreconciliables con los productores. Aún se recuperaba y accedió a tomar las riendas de Flash Gordon, sin saber lo que le esperaba. Gil Taylor, quien convenientemente también fue el director de fotografía en Star Wars, fungiría el mismo puesto en Flash Gordon, trabajando en varios sets en Londres. Para una nueva versión del guion, De Laurentiis llamó a Lorenzo Semple Jr., quien ya había trabajado para él en Three Days of the Condor y en el remake de King Kong de 1976. Semple también tenía experiencia adaptando cómics, ya que escribió y desarrolló episodios de la serie de televisión de Batman de los 60, y quería traer esa misma sensibilidad a Flash Gordon. De Laurentiis solo necesitaba un actor para salvarnos a todos. Se le ofreció a Kurt Russell, quien pensó que el personaje era muy superficial. Russell preferiría después participar en historias de ciencia ficción más serias con The Thing y Escape from New York. Arnold Schwarzenegger también compitió por el papel, pero se le eliminó de la lista por su fuerte acento. Solo un par de años después, De Laurentiis le daría al fortachón austriaco el protagonismo en Conan the Barbarian. Sam Jones llegó por un camino peculiar a las audiciones. La suegra de Dino vio a Jones como uno de los competidores en The Dating Game y lo sugirió para Flash Gordon. Jones es un ex-marine que después se dedicó al fútbol americano, pero terminó como modelo y actuando en comerciales, antes de obtener un papel en la comedia romántica de Blake Edwards, Ten. Después de una breve entrevista con De Laurentiis en Hollywood, Jones voló a Londres para que se le tiñera el cabello, se probara el vestuario, se ejercitara y los ensayos para Flash, ahora modernizado como un quarterback para los New York Jets, con todo y jersey con su nombre. Para la novia de Flash, Dale Arden, De Laurentiis audicionó a docenas de actrices antes de elegir a Dale Haddon, una exmodelo que empezaba su carrera como actriz junto a Nick Nolte en North Dallas 40. Pero días antes de filmar, De Laurentiis se arrepintió y mejor contactó a Melody Anderson, quien también audicionó, pero ya no estaba dispuesta. Anderson tenía dudas, pero la insistencia del productor triunfó, y en cuestión de unos días se encontró en Londres haciendo pruebas fotográficas, pruebas de vestuario y peinados para debutar en la superproducción. Para el papel de Hans Sarkov, De Laurentiis no se decidía entre la estrella Topol, de Fiddler on the Roof, y Warren Oates, tipo rudo de películas como The Wild Bunch y Bring Me the Head of Alfredo García. De acuerdo al asistente de director, Brian Cook, Dino lanzó una moneda al aire para tomar la decisión y Topol ganó. Para el megalómano Ming el Despiadado, De Laurentiis acudió al veterano actor Max von Sydow, quien ya había aparecido en un filme del productor Three Days of the Condor y en el drama Hurricane. Al igual que De Laurentiis, von Sydow era un fan de las tiras cómicas de Flash Gordon y accedió gustoso a la oportunidad de interpretar al tirano. El director Mike Hodges diría después que jamás vio a un actor disfrutar tanto un papel. El elenco fue redondeado con talentosos actores. El actor británico Peter Wingard, quien inspiró el personaje de Mike Myers, Austin Powers, interpretaría al enmascarado Clitus, el jefe de seguridad de Ming. La actriz italiana Ornella Muti fue escogida para ser la hija de Ming, la engañosa y permanentemente caliente princesa Aura. Brian Blessed deseaba y en última instancia obtuvo el personaje del príncipe Voltan, el antilocuente señor de los hombres halcón. El respetado actor de teatro Timothy Dalton, antes de ser James Bond, interpretaría al príncipe Barin, el noble líder de la gente del bosque de Arboria. Richard O'Brien, escritor de The Rocky Horror Picture Show y Riff Raff, actuaría como la mano derecha de Barin, Fico. Para la estética general del filme, la persona a cargo con más poder fue el diseñador de vestuario y producción Danilo Donati, quien concibió el estilo Art Deco de la arquitectura, los densos colores y los elaborados vestuarios. De Laurentiis reverenciaba a Donati por su trabajo en las películas de Fellini y le dio carta blanca sobre el aspecto visual de Flash Gordon, con una línea directa a los departamentos de construcción y vestuario. Esto presentó retos para el resto de la producción. Para empezar, Donati no hablaba inglés y además, según Hodges y Semple, se rehusó a leer el guión. Donati basaría sus diseños en las tiras cómicas originales o en lo que su imaginación le dictara en el momento. Por ejemplo, el desconcertante diseño original de Donati para Arboria tenía una autopista de tres pisos que serpenteaba por el bosque, y De Laurentiis sostuvo pláticas con la compañía automotriz Fiat para construir carros espaciales. Hodges se las ingenió para cancelar esa idea antes de que se realizara, y en otra ocasión, el set de Arboria se llenó con árboles de color rosa, hasta que el cinematógrafo Gil Taylor insistió en que fueran reemplazados por un color más parecido a la madera. El bosque resultante era tan denso que el director tuvo problemas para acomodar las cámaras. Hodges diría que Donati diseñaba los sets para su propio placer
y se salió con la suya muchas veces gracias al concepto en que lo tenía de Laurentiis. Aunque el vestuario de Donati era extravagante, no era en ningún sentido práctico. Peter Wingard descubrió que necesitaba usar técnicas de ventrílocuo para proyectar su voz y ser comprensible a través de la máscara. Y su vestuario era tan pesado que necesitaba ayuda en muchas escenas para levantarse. Anderson dijo que la bata negra que usó para la boda pesaba poco más de 20 kilos, y las alas de los hombres halcón eran tan rígidas que durante los descansos los actores se acostaban boca abajo porque no se podían sentar. Se construyó una percha para que Brian Blessed descansara, provocando bromas entre sus colegas. Para una producción tan costosa, lo que más sorprende es cuántas cosas se improvisaron. This place is a lunatic asylum. Hodges nunca sabía cuándo habría cambios a los sets o vestuarios, en parte debido a la desmedida autoridad creativa de Donati y la falta de comunicación entre el equipo, que era mitad inglés y mitad italiano. A pesar de que se usaba la historia y los diálogos del guion de Semple, el director y el elenco se enteraban de lo que filmarían ese día. A lo largo de un periodo de 2 años, el ilustrador Mentor Huebner estima que dibujó más de 2,000 storyboards debido a los cambios constantes al guión, pero Hodges admitió que no podía usar los storyboards como referencia porque cualquier nivel de planeación era inexistente bajo las circunstancias. La secuencia del juego de fútbol en la Sala del Trono es un ejemplo de lo anterior. La escena se pensó como una pelea tradicional entre Flash y los guardias de Ming, pero unos huevos espaciales destinados como tributo para Ming le dieron a Sam Jones una idea espontánea, y toda una nueva secuencia se construyó para tomar ventaja de las habilidades deportivas de Flash. Anderson veía a su personaje como la prototípica chica americana, y se unió a la cómica escena como la porrista de Flash. En retrospectiva, tiene sentido para un personaje que es un quarterback. Jones también propuso la idea de la imagen congelada de Flash en celebración cuando la Tierra ya ha sido salvada. La barrera del idioma y la desorganización general llevaron a otra escena improvisada en la que Ming hipnotiza a Flash para que crea que Dale se convierte en una araña gigante. Anderson soportó muchas horas de maquillaje para pintar su cuerpo verde y que le dieran colmillos enormes y una gran peluca para hacerla ver monstruosa. Sin embargo, cuando Hodges llegó al set, se sintió confundido por lo que vio, ya que ni estaba en el guión ni se le había sugerido. Sobra decir que toda la escena se eliminó. El ya inflado presupuesto necesitaba de recortes, como los hombres león y el reino helado de Frigia del cómic original. El duelo entre Flash y el príncipe Barin en el Palacio Flotante presentó grandes retos de logística. El disco hidráulico que se balancea estaba elevado a casi 10 metros de altura. Sam Jones y Timothy Dalton entrenaron por varias semanas para dominar de manera segura los látigos. Los picos en el disco eran levantados y retraídos por medio de pistones neumáticos, lo que presentaba cierto riesgo para los actores si accidentalmente caían sobre ellos. La pintura color plata en el disco se desprendía y se les pegaba la piel, obligándolos a parar la filmación para removerla. Varias escenas se rehicieron, reduciendo la cantidad de sangre para obtener una clasificación PG. Jones dice que la secuencia tomó varias semanas en terminarse y solo representó 3 minutos en pantalla. Cuando Peter Wingard llegó al set para filmar la muerte de su personaje, trató de tomar ventaja de la improvisada atmósfera de filmación y sugirió que Cletus viviera, pero Hodges insistió en empalarlo. Sin embargo, Wingard diría después que la mano que aparece al final para tomar el anillo de Ming era de Cletus, y añadió que De Laurentiis tenía planes para su personaje en la secuela, así que su personaje sobrevive a su cruento final. Hoy se realizaría con CGI, pero poner a los hombres halcón en el aire fue un muy difícil proceso hace 40 años. Los actores y dobles fueron colgados en arneses mientras docenas de trabajadores movían los cables que controlaban sus cuerpos con enormes ventiladores que simulaban el viento. Y todo durante los meses del invierno inglés sin calefacción. Glenn Robinson, quien trabajó con los monos voladores en The Wizard of Oz, fue traído como consultor. El espectacular clímax con escuadrones de hombres halcón volando fue logrado con una compleja combinación de actores, miniaturas, animación a mano y numerosas capas de impresión óptica. Las escenas y los sets fueron filmados contra enormes pantallas azules, pero durante el rodaje, Hodges no tenía idea de lo que aparecería en ese espacio vacío. Solo sabía que quería el look y los ricos colores de las tiras cómicas de Flash Gordon. En última instancia, lo que se colocó en las pantallas azules fueron nubes en constante movimiento sobre los cielos de colores brillantes de Mongo. En la postproducción, estos efectos se lograron inyectando tinta de varios colores en un tanque gigante de agua y grabando a alta velocidad mientras los líquidos se combinaban y giraban. En diciembre del 79, toda la producción se detuvo para disfrutar de la Navidad, pero había otro predicamento. Sam Jones se había comportado de manera indeseable, con exigencias en el set y peleas en los descansos. Fue regañado por De Laurentiis, pero sin efecto alguno.
Hoyes lo tomó como una mezcla de ignorancia y excesiva confianza, lo cual pensó servía para el personaje, pero otros actores describirían después su comportamiento con las palabras emocionalmente joven y prima donna. I wasn't getting paid as a weekly actor. I listened to my representation, who evidently wanted a piece of Dino. They said, no, we're going to just hold up and you're not going to work anymore. De Laurentiis decidió completar la película sin su actor principal, y Jones no regresó después de Navidad. La fotografía principal ya había terminado, pero Hoyes aún tenía que filmar escenas de la segunda unidad, así que usó dobles de Jones para terminar la película, y debido a que el actor ya no estaba involucrado con el proyecto, muchos de sus diálogos fueron doblados por otro actor. Aunque nunca ha sido confirmado, supuestamente la voz de Flash fue hecha por el actor británico Peter Marinker, quien ha trabajado como actor de voz en películas como Labyrinth, los videojuegos Dark Souls y The Witcher. Uno de los componentes más esenciales de la película es su poderosa banda sonora, con su inolvidable canción principal de la legendaria banda Queen. Un score con melodías rock no había sido hecho hasta entonces por una banda famosa, pero interesantemente Hoyes esperaba conseguir a Pink Floyd para componer la música e incluso llevarlos a tocar en vivo al set. De Laurentiis sabía muy poco de Queen, aunque estaban en el pico de su popularidad, pero fue convencido de solicitarles, dándoles licencia creativa a ellos y al compositor Howard Beck con la condición de que se adecuaran al filme. Ahora Queen está permanentemente asociada con el personaje y la película. Es casi inevitable ver o escuchar el nombre de Flash Gordon y no pensar en Save every one of us. Otra vez, perdón. Flash Gordon se estrenó en diciembre 5 de 1980. La cantidad de boletos vendidos fue aceptable en el Reino Unido y en Italia, pero la película no conectó con las audiencias en Estados Unidos y recaudó solo 27 millones. El tono tan peculiar, cohetes silenciosos y brillantes colores fueron demasiado inaccesibles para la gente que había visto recientemente al Imperio monocromático y a los rebeldes en las películas de Star Wars. No hay una cifra exacta del presupuesto final de la película. Se ha puesto entre los 25 y los 40 millones, una cantidad muy superior a The Empire Strikes Back de ese mismo año. Cualquiera que fuera su costo, Flash Gordon no se convertiría en un fenómeno como Star Wars. Dino De Laurentiis quiso hacer una épica de ciencia ficción seria, incluso lo intentó años después con la adaptación de Dune dirigida por David Lynch, la cual también falló en taquilla. Pero a Flash Gordon solo se le puede describir como camp. ¡No! Not the bullworms. Aunque a los actores se les instruyó para actuar seriamente, el tono cómico se manifestó de modo natural. Es difícil tomar una película en serio cuando comienza con el ataque del siniestro villano sobre el planeta Tierra usando una máquina sacada del catálogo marca Acme del Coyote. Hoyes comparó la película a un soufflé. Sabe delicioso, pero requiere un toque muy delicado para prepararse. Gracias al formato casero, las constantes transmisiones en televisión y cable, con el paso de los años, Flash Gordon se convirtió en un clásico de culto para muchos que disfrutan de los enormes sets y efectos prácticos, que adoran la energía vibrante y su absurda historia. Flying blind on a rocket cycle. Y que aprecian la corriente oculta de sensualidad que permea en todo el filme. La película cuenta con cineastas como Edgar Wright y Robert Rodriguez entre sus fans. Alex Ross, artista de cómics, se declara un superfan y ha pintado numerosas ilustraciones de Flash Gordon. El papel de Flash no lanzó a Sam Jones al estrellato. De hecho, fue nominado a un premio Razzie por su actuación. Sí encontró trabajo constante en películas de bajo presupuesto, incluyendo un infructuoso piloto para el héroe de Will Eisner, The Spirit, pero las grandes oportunidades jamás llegaron. Definitivamente por entrar en conflicto con un poderoso productor. Al final se reconcilió con De Laurentiis, pero el daño a su carrera ya estaba hecho. Eventualmente todas las ofertas se esfumaron y con una numerosa familia se puso de nuevo el uniforme y trabajó como guardia de seguridad privado en San Diego, asistiendo cuando podía a las convenciones para encontrarse con los fans del heroico personaje que interpretó. Como muchos de los creadores de su generación, Seth MacFarlane es un acérrimo fan de Flash Gordon, y cuando debutó dirigiendo live action con la comedia para adultos Ted, contactó a Jones para interpretar a una versión exagerada de sí mismo en una fiesta junto a Mark Wahlberg. La película fue todo un éxito, poniendo de nuevo bajo los reflectores a Sam Jones y a Flash Gordon. Gordon's alive. Pero fuera de eso, Flash Gordon aún no ha encontrado la atención que merece. La serie animada de Filmation llegó a las pantallas antes que la película en 1979, pero la serie animada de 1996, que convirtió a Ming en un reptil, dejó mucho que desear, al igual que la terrible serie de live action de sci-fi en 2007, y la tira cómica que lo comenzó todo dejó de publicarse en 2003.
Al paso de los años, planes para otra película han pasado por los escritorios de muchos, incluyendo a Ridley Scott, Stephen Sommers, Breck Eisner, Matthew Vaughn y más recientemente el director de Overlord, Julius Avery, mientras Taika Waititi desarrolla una película animada del personaje. El atesorado filme de 1980 recibirá el tratamiento 4K para su aniversario 40. Aún debe verse si el héroe interestelar tendrá otra aventura en la pantalla grande. Pero hasta entonces, siempre tendremos...